esperando la llegada de Bad Bunny ayer y yo tuve la suerte, por lo menos, de cuando llegué a la alfombra roja, apareció Bad Bunny. Yo vi movimiento ahí y, por supuesto, que fue la locura anoche en los premios Billboard, porque Bad Bunny se llevó muchísimos premios y, entre ellos, el más importante de la noche como artista latino del año. Pero lo que no esperábamos es que viniera en calcetines a recogerlo y en short, porque justamente le tocó el momento en el que se estaba cambiando de ropa. Y aquí lo vemos con Peso Pluma, que, por supuesto, era el mayor contrincante que tenía en la noche. Bad Bunny. Vamos a ver qué fue lo que sucedió y después de que se ganara siete premios anoche en los Billboards. Mira, si me gano otro, envíalo al trailer que me estoy cambiando. Quiero. Me estaba cambiando para la presentación y este. Gracias, gente. Gracias por escuchar mi música. ¿Cuál fue el que me gané? Oye. De corazón, gracias por aceptar lo que hago. Los quiero mucho. Los veo ahorita. Del programa Al Rojo Vivo en las tardes de Telemundo. Lo que yo me imaginé, que él no se había dado cuenta. No. Y como estaba entrando y saliendo y tenía sus performances y se estaba ganando muchos premios, se estaba cambiando de ropa, si se dan cuenta, y le tocó subir sin zapatos. Pues a mí me encantó, y no sabía lo que había ganado. Me preocupó un poco que se fuera a resbalar por las medias, pero lo que más me gustó que fue un acto de humildad, de agradecimiento, porque otra persona a lo mejor dice, yo no voy a salir en medias, no voy a salir con esta ropa, y que me lo entreguen después. Y después dije, ¿qué me gané? Él salió ahí a punto, se podía haber resbalado, pero él fue. Lo más divino fue. Y eso me encantó. Cuando dijo, ¿qué me gané? ¿Qué premio me gané? Me encantó. El más importante de la noche, artista del año. Sí, lo que pasa es que también me lo encontré y eso fue boricua, boricua. Qué divino. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que él hace eso que hace con tanto amor, que para él es como, wow, qué bendición que lo premien con algo que él realmente disfruta hacer. Sí. Y además, las pernas eran dificilísimas. Sí. Eran super éxitos, porque él, sus super éxitos, los de Karol G, super éxitos, los de Peso Pluma, super éxitos. Entonces, sí. ¿A cuál le íbamos? Era muy difícil. Pero el rey, sin duda, Bad Bunny de este año.